La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, todos mis hermanos sacerdotes, por los seminaristas religiosos, religiosas y todo el pueblo santo de Dios. Por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos escuchan y ven a través de nuestro canal YouTube, por Instagram, Facebook y Zoom. Por el eterno descanso del padre Stephen Carney. Por el eterno descanso de Carmen Cecilia Méndez. Josefat Antonio de Santiago, 2 meses. Lenín José Chacón Cárdenas, 3 meses. Isabel Chacón, 3 días. Rafael Darío Cacique, Filomena Sánchez, Mario José Burbay, Doctor Pedro Moreno, Cruz de Lina Silva Ramírez, por todas las víctimas del coronavirus, por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos de COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. Por la salud de Darwin Tarazona Prada, de Óscar Enrique Espina Castro, de Nubia Caballero Castillo, de todos los médicos enfermos de COVID-19, para que el Señor les devuelva la salud, así como todos los que están contagiados de esta enfermedad, y por todas las personas que necesitan en este momento de oración, que necesitan también de algún alivio, de algún consuelo, para que el buen Dios a todos nos guíe y nos acompañe en todo momento. Por la peregrinación virtual que estamos realizando en honor a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y por todo aquello que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos concedas imitar la constancia en la fe de tus santos Hipólito y Ponciano, cuyo martirio recordamos cada año llenos de veneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y sentados escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Emigra en pleno día ante la vista de todos. Lectura
Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día ante la vista de todos y sal por la tarde, a la vista de todos como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice, pues, lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales: Esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive aquí en la ciudad. Diles: Yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe, con sus cosas al hombro. Saldrá en la oscuridad, perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desterraron y lo traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio, y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me quedaré. Aleluya, aleluya.
Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestra peregrinación virtual en honor de nuestra Madre de la Consolación, la Virgen de la Consolación de Tárива. Tenemos, digamos, el privilegio de tener dos grandes patronos, que es el Cristo del Rostro Sereno y nuestra Madre, la Virgen de la Consolación, que ciertamente son esos íconos que ayudan a que nosotros pues nos sintamos privilegiados y orgullosos de ser católicos, de ser tachirenses, de ser venezolanos. Y es lo que nosotros estamos tratando de proyectar al mundo. ¿Qué nos enseña en esta peregrinación virtual la Virgen María? Nos enseña lo que el Señor nos regala en el Evangelio: el perdón. Fíjense que cuántas personas, y lo hemos comentado también en algunos lugares, en algunos sitios, cuántas personas desean confesarse, por ejemplo. Desean estar allí y recibir la absolución. Y gente, hasta que no tenía tiempo, no se confesaba. Y quieren confesarse ahora. Entonces alguno dirá: ¿ahora sí? Pues sí, ahora sí. Otros quieren volver al templo. Gente que no iba y quiere regresar después de tanto tiempo. Ahora sí, pues ahora sí. Pero ahora tenemos que esperarnos, porque tenemos que obedecer. Y ante la desobediencia, ciertamente, pues está el perdón, claro. Porque el Señor dice: tienes que perdonar, ¿cuántas veces? A la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Mi hermano se me ofende. Hasta 70 veces 7. Entonces ponga a sacar cuenta, a ver cuántas veces, pues siempre. Nos lo está diciendo el Señor. Pero por eso el Señor nos dice lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué nos dice María? Hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos dice Jesús? Hay que perdonar hasta 70 veces 7. Pero si ustedes, dice aquí al final, después del ejemplo de este hombre que es perdonado por el rey y no perdonó a su hermano, dice: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. ¿Pero cómo? Si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Si no perdona de corazón, no si no perdona, si no perdona de corazón, es decir, de verdad. Fe, esperanza y caridad. La más importante, la caridad. La más grande, la caridad. Es decir, el amor.
Dios es amor, Dios es caridad. Es decir, si no hay caridad, entonces no funciona. Yo perdono, pero no olvido. Entonces eso no sirve. O sea, ni lo diga, porque eso no sirve. Eso no funciona. Es que no puedo perdonar, porque entonces no sirve. O sea, me voy a confesar, pero no me arrepiento. No, así no funciona, hermano. Es que yo no me voy a cuidar porque eso es mentira. Así no funciona. Eso ahorita, en este momento, esa no es la táctica. Eso no es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué? Para poder obtener el perdón, yo tengo que perdonar de corazón. Yo tengo que arrepentirme. Eso es una de las cosas básicas en la reconciliación, el arrepentimiento. ¿Qué decimos nosotros cuando rezamos en Jesús, mi Señor y Redentor? Propongo firmemente no volver a pecar. Propongo. Pero es que fulanito no lo hizo. Usted dijo, propongo yo. Yo propongo yo. No propongo por fulanito de tal, o propongo por el otro, o propongo por el esposo, por la esposa, por el hijo, por la hija, por el amigo, por el padre. No, no. Propongo yo. Firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. O sea, la misericordia va unida a todo esto, a la caridad, es decir, al amor y a todo lo que implica el perdón. Una cosa es que se reclamen los derechos. Una cosa es que nosotros digamos las cosas, hay que decirlas, claro, con nombre y apellido. La corrupción se llama corrupción, no se llama de otro modo. La desobediencia se llama desobediencia, no tiene otro nombre. La falta de caridad se llama falta de caridad. El perdón es amor, misericordia, paz, todo eso. Hermanos, la Eucaristía transforma, renueva. Por eso es misterio de la fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Y lo decimos porque sentimos desde lo más profundo de nuestro corazón que necesitamos ese perdón. Hoy el mundo necesita perdón. Hoy el mundo necesita ser perdonado. Perdonado de corazón. Hoy la iglesia también necesita el perdón. Todos y cada uno de nosotros necesitamos 70 veces 7, ser perdonados y perdonar. Si no, no funciona. Porque si no se perdona, ¿verdad?, al hermano de corazón, desde lo más profundo. Del corazón de Cristo brotó sangre y agua. Del corazón de Cristo. Por eso nosotros somos devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, todo concuerda. Uno dice, ay, ¿verdad? No, todo tiene su razón de ser. ¿Cómo iniciamos nosotros la Eucaristía? ¿Con qué iniciamos? Con la señal de la cruz, invocando a la Santísima Trinidad, e inmediatamente para poder celebrar estos sagrados misterios, ¿qué hacemos? Reconocemos nuestros pecados. Y le decimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Hacemos lo del ciego, lo de la mujer hemorroísa, lo de toda la gente. Señor, ten misericordia, Señor. Shh, cállate, que el Señor no te va a escuchar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La misericordia y el perdón se grita, se pide para que llegue. Y Jesús lo escucha. ¿Qué tal? Jesús lo escucha. Nosotros no, nosotros somos expertos en juzgar, en señalar y todo, ¿eh? Jesús no. Jesús escucha. Y por eso en el sacramento de la confesión, tus pecados te serán perdonados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Dice Pablo, no soy yo, no es Lucio. No es fulanito, no es sutanito, es Cristo quien perdona. A través del sacerdote. No es que yo no le voy a decir mis cosas a ese. Es que no es ese, es el ministro de Jesucristo. No es ese al que le vas a decir tus cosas, porque todo lo publicamos por Twitter, por Facebook, por Instagram, ponemos todo, 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 todo. Todo mundo sabe todo de todo el mundo. Ah, no, pero yo no le digo a ese mis pecados, por favor. Jesús, misericordia, por favor. Eso se llama soberbia. Por eso tenemos que pedir perdón. Y el perdón es sinónimo de amor. El perdón es sinónimo de misericordia, de paz, y todo lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso estamos celebrando la misa.
Y por eso seguiremos celebrando la Eucaristía. Y por eso seguiremos mirando hacia allá, hacia adelante, en el nombre de Jesús. Que nos dice, tus pecados te son perdonados. Recuerden, para concluir esta reflexión, hablando del perdón, recuerden ese episodio donde la mujer estaba tirada en el piso y Jesús se agachó, dice la Escritura, que Él se agachó a escribir. Entonces, imaginemos Jesús mientras escribía, la miraba a ella y le diría seguramente, tus pecados te son perdonados, todo irá bien, todo va a ir bien, no te preocupes. ¿Dónde están los que te condenaron? No sé, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, te perdono. Entonces, Jesús se coloca a nuestro nivel, a la misma mirada. Mirándolo lo amó, le dijo al joven. Mirándolo lo amó. Y mirándolo lo perdonó. Y perdonándolo, lo hace su discípulo. ¿Ve por qué tenemos que poner cuidado en la misa? Aunque la escuchemos por radio, la veamos por el canal YouTube. ¿Ve por qué tenemos que poner cuidado? Porque la palabra de Dios es sabiduría. Y la Virgen María nos está enseñando a eso en esta peregrinación virtual, que tenemos que seguir haciéndola por el canal de la diócesis, la página web de la diócesis, diócesis de San Cristóbal online, ¿no? Tenemos que meternos allí, Radio Natividad y nuestras redes sociales. Porque estamos caminando de la mano con María Santísima, con nuestra Madre de la Consolación, que no podremos tener este año como todos los años, pero la tenemos en el corazón. Y vamos a seguir adelante en nombre de Él. Eso es lo que nos pide María. Ella es la Madre del Consuelo, Nuestra Señora de la Consolación. Y eso es lo que hoy el Señor nos pide. Que nos dejemos perdonar por Él y consolar por María. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos ayude en este camino. Amén. Y elevamos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones, pidiendo por la Iglesia Santa de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por el Obispo Auxiliar electo Juan Alberto, por todos mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas y todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por todos los difuntos, los que encomendamos en esta Eucaristía, por todas las víctimas del coronavirus, que ya, como decía alguno, ya nos empieza a tocar de cerca, nuestras familias, nuestras comunidades parroquiales, amigos, conocidos. Y bueno, hay que encomendarlos a Dios y ponernos nosotros también en sus manos para que podamos seguir siempre adelante en el nombre de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, pensar en esos enfermos que en este momento pues necesitan de nuestra oración, nuestros amigos también que están enfermos, están hospitalizados, están aislados, están cuarentena, pedir por ellos y pedir por nosotros para que podamos también seguir adelante, pedir por los médicos, por los enfermeros, por esa gente tan valiente, que hay que ser valiente para estar allí, tener vocación. Entonces, por ustedes, médicos, enfermeros, personal de la salud, también nuestra oración, roguemos al Señor. Pedimos por la vida también, por el amor, por los 25 años de matrimonio de Ricardo Alonso Hostos y Lorena Calles, que el Señor les bendiga en estos 25 años de casado junto con sus familias. Roguemos al Señor. Y por esas intenciones que tenemos en nuestro corazón, vamos a pedir por los que nos siguen a través de las redes sociales, por el canal YouTube, por todas las personas que son familiares, amigos, conocidos nuestros, que están fuera de Venezuela, que están lejos de nosotros, hijos, esposos, mamá, papá, amigos, conocidos, por esa persona que nos dice a través de un teléfono que están bien, pero de repente están sufriendo también, vamos a pedir por ellos. Nosotros celebramos cada Eucaristía por ustedes. Celebramos cada Eucaristía y cada oración por todos los que están lejos de nosotros. Por toda esa familia que ya no está presente. Con la esperanza de volvernos a ver un día, seguramente. Pero aún así nos encontramos con la comunión de los santos. Nos encontramos en el misterio más grande que es la Eucaristía y gracias a la tecnología que nos ha ayudado bastante. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán
En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en honor de los mártires. Concédenos permanecer firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la sangre de los gloriosos mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo suyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén.
Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía. Te damos gracias porque nos permites siempre y en todo momento participar del misterio eucarístico. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, por todo el pueblo santo de Dios. Te damos gracias porque nos ayudas en este momento tan difícil que vive el mundo. Nos ayudas a seguir adelante, a tener fe y tener esperanza. Te damos gracias porque cada momento que vivimos contigo en la Eucaristía es un momento de fe, de amor, de esperanza. Te damos gracias porque estamos aquí en este momento celebrando la Eucaristía. Y celebrando la Eucaristía, nosotros sentimos la cercanía contigo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que necesitan y necesitamos de la oración, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos que nos liberes de este flagelo. Te damos gracias por la presencia de María, nuestra Madre de la Consolación en nuestras vidas. Te damos gracias por ella porque nos permites también sentir la cercanía, la empatía, esa unidad con ella. Le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que nos siga acompañando de la mano para llegar a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que admirablemente ilustraste el misterio de la cruz con el ejemplo de los mártires, concédenos la gracia, ya que hemos sido alimentados con el cuerpo de Cristo, de seguirlo con fidelidad en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a recitar la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Nuestra oración a Él, a nuestra Madre de la Consolación, por todo. Tenemos mucho que pedirle, mucho, pero pedirle por nuestra familia, por los que están lejos. Esa familia que quisiéramos estuviera con nosotros, papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los primos, los abuelos, otros hermanos sacerdotes. Yo creo que eso nos está agobiando también, porque quisiéramos saber que están bien. Pero aún así los ponemos en manos de Dios y sabemos que todo irá bien. Sabemos que ellos estarán bien en el nombre de Dios. Y le pedimos a Él, al Santo Cristo de la Grita, que también nos perdone en este día que es dedicado al perdón de manera particular. Que nos perdone y que nos ayude a entender la necesidad de obedecer, la necesidad de ayudarnos, la necesidad de mantener la distancia, el lavado de manos, el uso del tapabocas, la necesidad que tenemos de cuidarnos para que todo vaya mejor, para que todo fluya. Y pedir sobre todo por nuestro corazón y pedir para que haya luz, por favor. Para que no se vaya tanto. Sabemos que habrán dificultades, pero por favor, es el único modo para poder llegar a tantas personas. El único modo para poder evangelizar, el único modo para poder estudiar. Entonces, por favor. Y también que todos y cada uno de nosotros nos ayudemos más. Oremos por los sacerdotes. Oremos por los sacerdotes. Hay que orar más por los sacerdotes, hay que orar más por el pueblo de Dios, hay que orar más por el obispo, hay que orar más por el Papa, hay que orar. Orar significa que todos los días los pongo en la presencia de Dios, todos los días. Y que Jesús y María nos tenga todos allí. Ellos pueden, ellos tienen la capacidad y el poder para abarcar todo lo que le pidamos, todo. Por eso Dios escogió a María. Y María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Juan la tomó para vivir con él en su casa, en sus cosas. María puede. Bueno, vamos a pedirle. Pues. Y Dios, imagínense, ¿quién como Dios? Nadie. 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 Así que tenemos mucho por hacer todavía. Y ánimo, ánimo, adelante. Sé que hay dificultades y todas las tenemos, claro, todos. Pero ánimo, hermanos sacerdotes, ánimo. Monseñor Mario, ánimo.
Santo Padre, ánimo, vamos hacia adelante. Sí podemos, en el nombre de Jesús. Y podemos en el nombre de María Santísima, de la Consolación. Es la nosotros tenemos en la diócesis la Madre del Consuelo. ¿Qué más queremos? Pero hay que seguir adelante, hay que mirar hacia adelante, mirar hacia allá, para poder seguir trabajando juntos. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones. Sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y vamos a cantar juntos también en casa. Vamos a cantar el Ave María a la Virgen de la Consolación. Vamos a pedirle a ella que nos siga ayudando y que nos siga dando fuerza y que, bueno, que seamos siempre más obedientes y sobre todo dóciles a la acción misericordiosa de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que Dios nos bendiga en todo momento y todos estemos bien. Recuerden siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Pueden ir en paz.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.